San Francisco de los Romo, tierra forjada con gente de carácter, construida con personas perseverantes, tierra que día a día se consolida con hombres y mujeres respetuosas de sus orígenes y sabedoras de que en ello se encuentra la fuerza de su futuro. Hace 3 años, el Ayuntamiento 2014-2016 decidió formularse un reto: emprender el camino para construir una nueva historia para el municipio de San Francisco de los Romo. Y hoy, en este día, venimos a dar cuentas de este andar. A 3 años de haber asumido la responsabilidad de dirigir el gobierno municipal, Margarita Gallego Soto nos presenta el resumen de las acciones llevadas a cabo para ofrecer nuevas oportunidades, potenciar las fortalezas y promover el progreso de todos los sectores de nuestro municipio. Tercer informe de gobierno. Margarita Gallego Soto. San Francisco con gobernabilidad. La construcción de un orden social requiere de capacidad de gobierno para coordinar los esfuerzos y propuestas de una sociedad demandante y exigente. Por tal motivo, el Honorable Ayuntamiento de San Francisco de los Romo, integrado por las fuerzas más representativas del municipio, lleva a cabo su función de velar por los intereses de los ciudadanos. En el marco de las sesiones celebradas en el año 2016, se dio cuenta responsable de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, Cuenta Pública Mensual, revisión de informes y la aprobación de trascendentes ordenamientos legales, como lo son diversas modificaciones al Código Municipal, manuales de operación y reformas constitucionales remitidas por el Honorable Congreso del Estado. Seguridad pública. Una de las principales demandas de la ciudadanía fue su seguridad en las calles y en sus domicilios, por lo que nos dimos a la tarea de fortalecer a la corporación policiaca con capacitación y profesionalización de todos sus elementos en uno o varios módulos concernientes al nuevo sistema de justicia penal. San Francisco de los Romo se enorgullece de contar con una corporación de calidad, certificada en su totalidad con formación al personal activo y de nuevo ingreso. Con los fondos correspondientes al SUBSEMUN 2014 y 2015, se les benefició con becas para nivelación académica, bachillerato o licenciatura, gastos escolares para ellos y sus familias, y apoyos para mejorar sus viviendas. De la misma forma, en el 2016, con fondo Fortaseg, fueron beneficiados con apoyos de gastos escolares. Durante los 3 años, se equipó con parque vehicular. Cabe destacar que la decisión de esta administración fue mantener y fortalecer el mando único con el gobierno del estado. Y gracias a la colaboración estrecha, hemos mantenido a raya la delincuencia. Normatividad, control reglamentario y verificación. En materia jurídica, seguimos el principio de actuar con justicia, equidad, eficiencia y veracidad. Derivado de ello es que fueron brindadas un total de 5.267 asesorías a la ciudadanía. Asimismo, logramos conseguir que el municipio no erogara más de 8 millones de pesos en los juicios que resultaron ser favorables o conciliados. La regulación sanitaria es un aspecto muy importante para la salud de nuestros habitantes, por lo que las verificaciones a establecimientos fijos, semifijos y ambulantes fueron constantes. Asimismo, la prevención fue fundamental para evitar accidentes, por lo que en materia de protección civil se realizaron más de 3.000 actividades, entre las que destacan inspecciones a locales comerciales y empresas, simulacros y capacitaciones. En lo que respecta a reglamentos, se llevaron a cabo 315 dictámenes y 1.604 verificaciones y se regularizó el 77% del censo comercial que carecía de resello y licencia. Administración y finanzas.
con la gran participación y contribución de toda la ciudadanía y las empresas instaladas en nuestro municipio, no solo se alcanzaron las metas de recaudación que cada año fueron establecidas en nuestra ley de ingresos, sino que fueron rebasadas. Con esta acción, se logró que el gobierno estatal aumentara los porcentajes participables para nuestro municipio y fuéramos favorecidos con más recurso económico para realizar más acciones. Con la aportación de cada uno de ustedes, logramos los objetivos. Equilibrio financiero y finanzas públicas sanas fue nuestro compromiso al asumir esta administración y lo hemos cumplido. Entregamos un municipio sin deuda pública. Quedando aprobadas las cuentas públicas del ejercicio 2014 y 2015 de nuestra gestión y en espera del dictamen del presente ejercicio 2016. Transparencia y rendición de cuentas. La actual administración tuvo en sus objetivos el crear instrumentos que le permitan ser pionera en el establecimiento de normatividad interna y con ello mejorar sus procedimientos administrativos con prácticas eficientes, eficaces, oportunas, honestas, transparentes y legales. ¿Cómo y en qué gasta tu dinero el municipio de San Francisco de los Romo? El Congreso del Estado, a través del órgano superior de fiscalización, está facultado para verificar cómo, cuándo, dónde y en qué se gasta el dinero que se les asigna a los municipios y sus dependencias, por lo que durante las auditorías de los años 2014 y 2016, San Francisco de los Romo obtuvo los mejores resultados en comparación con los otros municipios del estado. San Francisco con Equidad. Instancia Municipal de la Mujer. Se realizaron acciones tendientes a la institucionalización de la prevención y la atención a la violencia contra las mujeres, personas en situación de vulnerabilidad, exclusión, discriminación, marginación y pobreza, con el apoyo del Instituto Aguascalentense de la Mujer. A través del Centro de Atención y Prevención Integral a la Violencia de Género, se han atendido a mujeres con asesorías psicológicas, jurídicas y trabajo social. Asimismo, el Programa Federal de Fortalecimiento a la Transversalidad de la perspectiva de género atendió a 1,980 mujeres. El tema de la salud para la mujer es muy importante y este año se realizaron las campañas para prevenir el cáncer. Para ello, se implementaron programas donde se practicaron estudios de mastografías y detección del virus del papiloma en mujeres de más de 40 años. Dichas acciones se han realizado en coordinación con el ICEA y el Centro de Diagnóstico Integral Siglo XXI, de manera gratuita. Con el apoyo del IAM y el ICTEA, se benefició a 101 mujeres con becas del 100% para capacitarse en belleza, computación e inglés, y con el CECATI 154, becas del 100% para el curso de primeros auxilios a más de 200 mujeres del municipio. Con la colaboración de la empresa Mabuchi Motor America, se procedió a la contratación de mano de obra femenina. Instancia Municipal de la Juventud. Para esta administración es motivo de satisfacción y orgullo la gran participación de la juventud en torno a todas las actividades realizadas. La Instancia Municipal de la Juventud, Poder Joven, cuenta con el servicio de Cibernet, el cual tuvo una asistencia total de 2,734 visitas en los 3 años de la administración. Participamos en 3 jornadas del Premio Estatal de la Juventud y es motivo de orgullo que en su edición 2015, el joven talento de San Pancho, Diego Casillas, fue el ganador en la categoría de discapacidad e integración. Realizamos la Semana de Salud del Adolescente, donde se impartieron diversas conferencias sobre temas como bullying, prevención de la violencia en el noviazgo, prevención de adicciones, estímulo y motivación para jóvenes emprendedores. Y con la convicción de que la juventud merece más espacios de participación, se instituyó el Premio a la Juventud San Francisco de los Romo 2016. Todo esto con la finalidad de darles la oportunidad de demostrar sus talentos. DIF Municipal.
grandes satisfacciones nos ha dejado el DIF municipal. Desde ahí, hemos nutrido el alma y el corazón de todos los que trabajamos en esta administración, con la sonrisa de un niño, una familia o un abuelo, y sin duda de las personas con alguna discapacidad que han sido nuestro motor. Desde la Unidad Básica de Rehabilitación, atendimos 41.201 actividad paciente en mecanoterapia, programa de casa, orientación y movimiento, estimulación múltiple temprana. Ante el DIF estatal, fuimos el municipio con más beneficios a su población, con la gestión para aparatos funcionales como bastones, sillas de ruedas, andaderas, muletas y aparatos auditivos. Se realizaron 25.222 traslados con el objetivo de brindar la asistencia social para quienes, debido a su situación económica y de salud, no cuentan con los recursos para trasladarse a instituciones médicas y de educación. En los comedores escolares y comunitarios, logramos impulsar los hábitos saludables y de higiene, brindando un desayuno diario diseñado con base en criterios de calidad nutricional, de acuerdo a las necesidades de los niños, niñas y adultos mayores. Es aquí donde se atiende a adultos mayores, jóvenes estudiantes del CECITEA y personas migrantes. Al igual, se tiene el programa Comedor en Casa, para que las personas que se les dificulta asistir al comedor en el DIF cuenten con este servicio en sus domicilios. Con la finalidad de incluir a los menores en nuestro actuar diario, tomamos la encomienda de hacer frente a los problemas sociales que afectan a nuestra población. Es por esto que se realizaron pláticas y talleres encaminados a la prevención e información en temas como habilidades del buen trato en familia, prevención del embarazo adolescente, prevención de adicciones, alto al acoso escolar, derechos de los niños, entre otros. Con motivo del Día del Abuelo, el departamento de INAPAM realizó con gran éxito durante los 3 años de la administración el festejo municipal a nuestros abuelos. San Francisco de los Romo fue representado dignamente en los Juegos Culturales y Deportivos celebrados a nivel estatal y nacional, obteniendo los primeros lugares en diferentes categorías. Se brindaron terapias psicológicas con la intención de generar un cambio positivo en nuestra población, dotarles de herramientas que hagan a las personas capaces de afrontar su diario vivir, fortalecer su autoestima y mejorar las relaciones interpersonales. Con la finalidad de generar un beneficio económico en las familias, el dispensario médico sigue en funcionamiento debido a la generosidad de la población. En materia de asesorías jurídicas, se dieron 4.990 orientaciones en procedimientos tales como convivencia, alimentos, guarda, custodia, patria potestad, tutoría, etc. Educación. Por primera ocasión, dentro del programa federal 3x1 de la SEDESOL, se implementó el programa de becas escolares a hijos de migrantes, que van desde los 1.600 hasta los 10.000 pesos para que a través de la educación tengan mayores oportunidades de mejorar su nivel de vida con la aportación federal, estatal y municipal. Y en el programa de estímulos a la educación se otorgaron becas para niños y niñas de educación primaria. Se gestionaron también becas ante el Instituto de Educación de Aguascalientes para primaria, secundaria y preparatoria, que fueron desde los 1.200 hasta los 1.500 pesos. Se logró el mayor número de registros al programa Seguro de Vida para Madres Jefas de Familia de la SEDESOL, que tiene como objetivo el asegurar a los hijos para que en caso de orfandad puedan concluir con sus estudios. Deporte y recreación. El fomento deportivo para crear en la juventud los valores y aptitudes necesarios para un mejor desarrollo de nuestra sociedad fue de la más alta prioridad para esta administración, y con orgullo y satisfacción podemos citar la felicitación recibida de parte del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes por nuestra actividad. Durante estos 3 años destacan los siguientes logros: la consolidación de las 5 ligas deportivas municipales en sus diferentes ramas deportivas. Asimismo, se cuenta con 9
escuelas deportivas municipales de iniciación y alto rendimiento en las disciplinas de fútbol 7, soccer, béisbol, softball, básquetbol, voleibol, artes marciales mixtas, box, lucha libre y taekwondo. Miembros de estas han destacado en primeros lugares estatales, obteniendo el derecho para competir nacional e internacionalmente y ganando medallas que nos enorgullecen. La Selección Municipal de Béisbol Juvenil participó en el Campeonato Nacional en la Ciudad de México, obteniendo un cuarto lugar, donde compitieron con las potencias deportivas de nuestro país y por primera ocasión en nuestro estado se llevó a cabo el Panamericano de Béisbol Juvenil. Nuestro municipio fue sede alterna. Al gimnasio de box municipal asisten 60 niños y jóvenes, de los cuales 10 destacan en competencias a nivel regional y 4 a nivel nacional. Contamos con una escuela de artes marciales mixtas y lucha olímpica, en las que sobresalen 10 peleadores a nivel regional y 2 han representado al estado en competencias nacionales. En el gimnasio de taekwondo participan alrededor de 60 niños, quienes han destacado a nivel regional y olimpiadas nacionales. El campeonato nacional de esta disciplina se realizó por 3 años consecutivos en nuestro municipio. Cultura y tradiciones. En San Francisco de los Romo instituimos y realizamos el Festival de las Carnitas, con el objetivo de seguir detonando el turismo gastronómico, convirtiéndose en un parteaguas de promoción turística sin precedente. Generamos una gran derrama económica para el sector comercio y se creó un vínculo de acercamiento con los empresarios y comerciantes de la renovada Avenida Juárez con el actual gobierno municipal, alcanzando objetivos afines. Realizamos 3 ediciones de la Feria de San Francisco de Asís, donde se llevaron a cabo espectáculos de calidad, como las corridas de toros, la franciscada y el rescate de la exposición ganadera. Tuvimos una afluencia aproximada de 20.000 visitantes por año durante los festejos culturales, deportivos y de tradición. Nuestros orígenes como municipio se han plasmado en el Ferial de San Francisco de los Romo, donde se muestra nuestra esencia en un evento artístico multidisciplinario en el que se mezclan la música, la danza, la historia, la poesía y la multimedia de forma innovadora y de gran calidad. Empleo e ingreso. Con el propósito de fomentar el autoempleo y detonar el desarrollo económico en el municipio, gestionamos ante la CEVIDESO 80 apoyos de proyectos productivos para beneficiar a los familiares de migrantes. Gestionamos talleres para becas de autoempleo para incentivar la generación o consolidación de empleos mediante la creación y fortalecimiento de iniciativas de ocupación por cuenta propia, apoyados con herramientas, equipo y maquinaria. Uno de los proyectos más importantes de esta administración fue el gestionado ante el INAES, el cual consiste en dar apoyos a productores de cerdos mediante el proyecto estratégico Granjas Porcinas Semitecnificadas, que tiene como objetivo el desarrollar proveedores del sector social para el abastecimiento de cerdo en canal, tanto a los negocios de gastronomía, comercializadoras y productores de embutidos, permitiendo así un abasto seguro, oportuno y de calidad. Hasta el día de hoy funcionan 9 granjas y una comercializadora de carne. El proyecto estratégico del corredor gastronómico de Avenida Juárez tuvo como objetivo y alcance fortalecer a la industria gastronómica del municipio con mayor vocación en el estado de Aguascalientes, mediante el apoyo a las empresas para la inversión en infraestructura y equipamiento, capacitación y consultoría que les permitan elevar su nivel de competitividad, rentabilidad y su capacidad de autogestión para la mejora continua de sus empresas. Pobreza y marginación. A través del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se implementó un programa de calentadores solares para las personas más vulnerables, así como la venta a bajo costo para la ciudadanía en general, con la instalación gratuita y bajo un sistema de ahorro.
ante la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, fueron gestionados 1,137 calentadores para las personas de la tercera edad. Con el programa de empleo temporal de la CEDESOL, se lograrán consolidar la construcción de 174 cuartos adicionales. Gracias a los productos subsidiados que maneja la Asociación Civil Congregación Mariana Trinitaria, implementamos la venta de tinacos. Fueron entregados 6,000 kilogramos de pollo y 160 cajas de queso, donados durante los 3 años de la administración por las empresas Nutripollo y Cremería Aguascalientes. A través del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se atendieron a las personas más vulnerables del municipio en la ampliación de sus viviendas como cuartos adicionales, baño, cocina y en algunos casos vivienda total. Se dotaron 48 estufas ecológicas a las familias que por sus condiciones cocinan con leña, logrando reducir el consumo de los recursos forestales y mejorando la calidad de su salud y vida. Desarrollo Rural Integral. Con el programa Productividad Rural de la SEDRAE, se logró conseguir apoyo para beneficiar a las comunidades de Amapolas del Río, Puertecito de la Virgen, Loretito, La Concepción, Rancho Nuevo y Cabecera Municipal, con proyectos integrales que contribuyen a la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales. De igual forma, se logró gestionar apoyo para el municipio en los programas de mejoramiento genético, fomento a la producción en áreas de riego y fomento a la producción en áreas temporal, combate a la sequía, así como la realización de 2 caravanas del progreso, con lo que se benefició al sector agropecuario en equipamiento y maquinaria. San Francisco con competitividad. Desarrollo urbano y vivienda. La presente administración municipal se dio a la tarea de la elaboración y formalización de 10 instrumentos de planeación con la finalidad de ordenar el crecimiento urbano de nuestro municipio, entre ellos Amapolas del Río, El Tepetate, Rancho Nuevo, Borrotes, Ojo de Agua del Mezquite, La Concepción, Loretito, Macario J. Gómez y las delegaciones de Puertecito de la Virgen y La Escondida, así como la cabecera municipal, logrando con esto el 95% de la cobertura del territorio municipal en materia de planeación urbana, ordenamiento y control de usos de suelo. Cabe destacar que estos instrumentos son la base para el crecimiento de nuestro municipio en cuestiones urbanas, así como en actividades económicas, teniendo un incremento en licencias de construcción del 40% en relación al año 2014. Otro logro de gran importancia fue la regularización del ejido La Escondida, siendo así la única reserva de crecimiento ejidal regularizada en todo el estado de Aguascalientes. Agua potable, alcantarillado y saneamiento. Emprendimos acciones para rehabilitar y mejorar el alcantarillado en calles de la cabecera municipal, Puertecito de la Virgen, La Casita, Amapolas del Río y otras comunidades. Realizamos campañas permanentes de detección y reparación de fugas, lo que nos ha permitido mantener y mejorar el servicio. Rehabilitamos el drenaje de las calles Palmas, Nogales, El Panzas y el desfogue del drenaje La Casita. Estamos ocupados por generar conciencia entre niños y jóvenes que habitan nuestro municipio, por lo que llevamos a cabo actividades en escuelas y comunidades rurales, en las que fomentamos el uso consciente del vital líquido. Sustentabilidad y residuos sólidos. Nuestro municipio tiene un crecimiento urbano a pasos agigantados y eso representa nuevos retos en la cobertura en sus servicios, con las recientes municipalizaciones y con el objetivo de cubrir al 100% el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos depositados en 415 contenedores, se realizó la ampliación de la ruta 3 del fraccionamiento La Ribera, recolectando 1,014 toneladas de residuos mensuales que se transportan al relleno sanitario San Nicolás. De igual manera, se realizó el traslado de 1,190 piezas de residuos de manejo especial a la cementera Cruz Azul. Asimismo, participamos en las campañas Limpiemos México. Con la inclusión de la ciudadanía, instituciones públicas y privadas, recolectamos aproximadamente 12 toneladas de basura.
En materia de parques y jardines, se realizó el mantenimiento de 931.786 metros cuadrados de áreas verdes. Como una tarea ambiental, se reforestaron áreas verdes y fueron plantados más de 16.000 árboles. Y de nuestro vivero, donamos 1.500 plantas a la población. La sobrepoblación canina, por el manejo irresponsable de las mascotas, representa un problema serio de salud pública. Por ello, realizamos campañas de esterilización, vacunación y desparasitación de manera gratuita. Con el fin de dar cumplimiento a la nueva normatividad, en este año hemos dado inicio a la campaña de registro de mascotas. Alumbrado público. El alumbrado público es seguridad. Por eso, nuestro interés de que esta red dé un servicio adecuado. Realizamos el mantenimiento correctivo y preventivo del 85% de luminarias en todo el municipio. De igual manera, se llevó a cabo la ampliación de alumbrado público en la calle Prolongación Jesús Terán, Colonia 28 de Abril, y con la colaboración de la Comisión Federal de Electricidad, se ejecutó la ampliación de la red eléctrica en Amapolas del Río, Rancho Nuevo, Ojo de Agua del Mezquite, Macario J. Gómez, La Guayana, Tepetate, La Concepción y Puertecito de la Virgen. El cambio de cableado en el fraccionamiento Revolución, primera etapa. Obra pública. Nos propusimos hacer historia y lo logramos. La obra pública que se realizó no tiene precedente y miles de familias han sido beneficiadas. Con la construcción de 232.000 metros cuadrados de pavimento, que equivalen a más de 57 canchas de fútbol, y la rehabilitación de más de 20.000 metros lineales de red de agua potable y alcantarillado. Hoy, 30.781 personas tienen un nuevo entorno en sus colonias y ahora viven otra historia. También el municipio llevó a cabo una importante inversión en materia de infraestructura para la activación del deporte y la recreación, mediante la construcción y rehabilitación de 10 parques en diferentes comunidades, incluyendo la cabecera municipal, La Concepción, Amapolas del Río, Paseos de la Providencia, El Cardenal, San Felipe y La Guayana. Se llevaron a cabo 232 acciones de vivienda, tales como piso firme, muro, techo firme, cuartos, cocina y baño. Se realizó la construcción de pórticos de acceso, techumbres y desayunadores en escuelas, así como la rehabilitación de diversos planteles. Se ejecutó la construcción de un centro cultural en la delegación del Puertecito de la Virgen. Fueron dignificadas las instalaciones de la comandancia de la Corporación Policiaca para su mejor desempeño. A la obra realizada con el recurso municipal se suma la que fue gestionada ante el gobierno del estado. Ahí tenemos el Centro de Salud de Puertecito de la Virgen, la construcción y rehabilitación de escuelas y, en materia de patrimonio cultural, la renovación de nuestra hermosa Avenida Juárez, la rehabilitación de la Plaza Alfonso Romo de Vivar, las pavimentaciones en los parques industriales, la modernización de los accesos a nuestro municipio y la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario Los Tres Cochinitos. Todo esto suma una inversión histórica para el municipio de San Francisco de los Romo de 530 millones de pesos. Nada de lo informado hubiera sido posible sin el apoyo del honorable ayuntamiento, sin la entrega del gran equipo de trabajo de la administración municipal y sin la colaboración del gobierno estatal y federal. San Francisco de los Romo es grande. Todos los días sus hombres y mujeres lo demuestran. Todos somos parte de su historia. Hay quien se sienta a verla pasar, otros a escribirla y algunos más a ser los protagonistas. Porque estamos convencidos que nuestros hijos y nuestros nietos merecen un mejor lugar para vivir.
que nuestras familias tienen derecho a mejores oportunidades y que San Pancho debe seguir creciendo. Hoy transformamos a nuestro municipio con desarrollo armónico, con equidad, gobernabilidad y competitividad. Hoy logramos hacer historia. Margarita Gallego Soto, tercer informe de gobierno. Nuestro orgullo y compromiso. Presidencia Municipal de San Francisco de los Romo. Administración 2014-2016.